At the end of my journey, I can see through time. My eyes blinded with tears. I see the star of our hopes, the Emperor who once brought peace and prosperity to our house, who built a powerful empire and united tribes from all walks of life. I see an epoch of overall happiness. And now, that all lies in ruin. The old gods had arisen. Brothers picked up arms against brothers. Mankind clung to each other's throats, ruled by a state of anarchy. And Mother Nature took her revenge by showering plague and famine upon us. Evil is walking in this world, leaving nothing but dead cities and pillaged settlements behind. The land is lifeless and barren. But maybe there is life on that distant, forgotten land, where only few once dared to venture, those whom we would once call madmen. You are one of these madmen now. What destiny awaits you? Will you find your way or disappear trying? Will you rise to glory or fade into obscurity? No one knows. Only time will tell. ¡Hey! Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Life is Feudal MMO, chicos. Y como veis, tengo un caballito, precioso caballito. Sí, un caballito precioso. Mirad cómo corre, mirad cómo mola. Y diréis, ¿qué haces con un caballo? Pues lo rescaté yo en el capítulo anterior. Os enseñé la construcción en puente, pues bien, este fin de semana, pues trabajando ahí con mucha gente. Uno de ellos tuvo un percance, el carro se le cayó por el puente. Y dentro del puente había un caballo. Y me tuve que meter al agua y sacarlo. Así que lo estoy trayendo de vuelta también al castillo para guardarlo en algún carro así que vea, o dárselo a alguien que tenga rango para guardar el caballo. Y también de paso, chicos, pues os enseño el castillo. Y también veis cómo funciona la montura. Abajo veis el sistema de chat local, que la habilidad de montura está aumentando agilidad e inteligencia. Como veis, aparte de la montura, que es obvio que estoy montando caballo, también aumenta la agilidad y nos da puntos de inteligencia, lo cual está bastante bien. Mirad qué chulo esto, cómo avanza el castillo, chicos. A ver si luego me hago algún directillo. Ya me habéis pedido que haga directo de este juego y no me importa hacer directo, chicos. Ya sabéis que a mí me da igual. Así que bueno, seguramente, chicos, haré directo pronto estos días. Para los que aquellos que os gusta este tipo de juegos, bueno, lo que vais a ver pues es terraforming, construcción y supervivencia medieval. Este fin de semana también hubo ataques PvP, pero yo que aún no tengo rango para pelear, pues no que me queda otra que esconderme en el castillo cuando nos van a atacar y mientras pues aprovechar para subir habilidades de combate en la zona de entrenamiento, que eso también lo vimos en vídeos anteriores. Miren aquí la puerta de guillotina. Este caballo se cansa enseguida, como veis, voy al trote. Bueno, al trote, sí, voy despacito. Y la estamina ya le está bajando un huevo. Cosa que no entiendo. Bueno, es que es un caballo de nivel bajo. Es un caballo de nivel muy bajo, es muy low. No sé si los caballos irán aumentando el nivel, imagino que sí, como los personajes. Uy, tolagazo, ya está. Imagino eso, lo que decía. Que los caballos también subirán habilidad, igual que los personajes, ¿no? Irán subiendo de nivel. Este es un nivel bastante bajo de caballo. Por lo que yo, por eso, yo creo que es por eso que se cansa enseguida. Vamos a cerrar la puerta. También os enseñaré, no sé si vimos la lavandería. Bueno, la lavandería, que es donde la gente que se dedica a la sastrería fabrica el tema de las armaduras, así de tela, los tabardos. Y es un sitio interesante, aunque tiene las bañeras ahí un poco estaqueadas de forma rara. Aunque bueno, es para ahorrar espacio y va muy bien. Y también lo veréis. Esto también lo vimos. Es una zona de entrenamiento para pelear contra otros miembros de la hermandad. Luego aquí con el tiempo también pues a veces se ponen guardas aquí a patrullar, o sea, a vigilar. Que no vengan enemigos, pero esto era la antigua fase. Ahora ya como habéis visto la guillotina nueva, eso va a ser la nueva fase de construcción. Bueno, la guillotina, la puerta de guillotina, que son estas de aquí. La que hemos pasado antes va a ser la nueva zona de construcción. O sea, luego por ahí pues irán casas, irán más zonas de profesiones y más cositas. Mira esto, qué chulo. Está muy currado, ¿eh?
Aparte que el juego tiene un montón de cosas. El castillo este tiene un terraforming flipante. O sea, todo esto antes es una montaña vasta y abrupta. Y ahora está, como veis, ahí todo con rampitas, con construcciones. A ver el caballo, que es Monger. Con un montón de cosas súper curradas. Bueno, pero aquí veo un montón de caballos, pero no veo a nadie. O sea, un montón de caballos, perdón, un montón de carros. No sé si podré guardar el carro por aquí, el caballo. Mira, por aquí hay gente. Parece que está trabajando ahí en lo suyo. Bueno, mientras pues os sigo enseñando el pueblo a caballo. Así vamos más deprisa. ¡Ho, ho! Y así también, no sé si os lo enseñé, sí, os lo enseñé en el capítulo anterior. Que me hice, ya sabéis, me parece un personaje un poquito a lo random. Y el atributo más alto de mi personaje sería el de jinete. O sea, que ir así también a caballo, pues no me vendría mal. A ver, caballo, cuando te subes, echa para adelante así, gira de manera extraña. No me vendría mal ir así, pues también ir poco a poco en montura. Para ir subiendo la habilidad de montura. Ahí está. Vale, otra cosa que os quería enseñar es el tema de las escuelas. Vale, ya por aquí podremos seguir a pie. Vamos a guardar el caballo. Para no estar todo el rato bajándome y subiendo. Ahora ya lo guardaré en algún carro. Se lo daré a alguien que vea por aquí que tenga rango. Vamos, guárdalo. Ahí está. Muy bien. Recibe semental. Aquí están las escuelas, que también lo vimos. Y el otro día me vine y me estudié el hostigador, que es la onda. Vamos a ver si podemos estudiar algo más hoy. A ver, esta escuela. Asistir a la escuela. No puedes. Necesitas desbloquear esta habilidad. Vale. Aquí parece ser que no hay maestros o no han dejado libros para estudiar. Vamos a probar con la siguiente. Ser mentor de escuela, a ver. Oh, mira, me da jinete, me gusta. Enseñar, ah, mira, podemos enseñar. Soy mentor, no, soy profesor, chicos. A ver, esto me da habilidad a mí. Tu tributo fuerza ha aumentado, vale, perfecto. Inteligencia y mentor, ojo, somos mentores. Al tener la habilidad de jinete, puedo enseñar a ser jinetes. Ahora el que venga aquí, pues puede subir 2 puntos de jinete ahí a lo fresco. Bien, 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 bien. Vale, eso sería para ser mentor. Y a ver aquí si podemos estudiar. Asistir a la escuela, mira, el hostigador. Puedes aprender el hostigador hasta 30 en esta escuela. ¿Quieres asistir? Sí. Asistamos a la escuela. Y esto nos sube hostigador. Vamos a verlo aquí, cuánto nos sube. Muy bien, no puedes asistir a la escuela. Ya estás asistiendo a una escuela hoy. Ah, fuck. Vale, al estar de mentor en una escuela, no nos deja asistir a otra. Vaya, hombre. Luego aquí podemos entrenar más las habilidades. Mirad, ya también lo vimos esto cómo funcionaba en zona de entrenamiento. Aquí están las armas de madera. Nos equipamos y las usamos con los muñecos. Muy bien. Esto ya lo vimos todo. Y nos hemos hecho mentores de escuela. Nice. Mirad, aquí hay un montón de armarios también. Estas casas que están súper chulas. Mira, aquí hay un montón de luz también. Podemos colocar muebles dentro, o sea que también pueden colocar ahí los armarios y dejar el loot ahí más protegido. Siguiente guillotina, siguiente zona. Y aquí es donde están las granjitas. Esto con cuidado, ya sabéis que hay que tener cuidado al cerrar. Aquí están los ganaderos. Que también el ganadero es una profesión que tiene que estar bastante chula. Escuchan establos así como caballos, pero ya sabéis que todavía los animales no están implementados. Y esto es lo que yo os decía. La tintorería, mirad. Ah, bueno, esto es el establo grande, pone, pero esto. La cuba de curtir, para curtir las pieles. Ah, vale, pues estos son los establos. Yo pensaba que era una tintorería. Aquí parece que están adornando algo. Una lámpara, un poste de lámpara. Mira qué chulas las lámparas. Se lo están currando. Luego también seguramente me meta por así decirlo, constructor decorador, ¿no? Así como por el complejo para construir estas cosas. Está bastante guay. Vamos a saludar por aquí. Hola. Huervos de la tormenta. City Who. Está trabajando. A ver, esto del fondo, ¿qué es? No sé si. Mira, aquí todos los gallineros.
Eso es un almacén grande. A ver, ¿no me deja abrirlo? Pues sí. Mirad qué pedazo de almacén. Todo muy bien colocadito. Está muy currado todo, ¿eh? No, ciérrala. A ver. Ahí, predefinido. O predeterminado. Mirad. Estufas de estas, hornos de cocina. Mola. Tanque de destilación. Qué guapo, ¿no? A ver. Examinar, porque claro. Esto creo que se obtiene subiendo la agricultura, si no me equivoco, la ganadería. Que te deja fabricar cerveza. Más gallineros. Qué currado todo. Luego también en el pueblo, la zona de pueblo. No sé si hacer también así unos gallineros. También molaría donde el pueblo, ¿verdad? Tener una pequeña zona de agricultura y de gallineros. Creo que me gustaría hacer eso en el pueblo. Y también, por así decirlo, pues el pueblo aportaría un poco de comida o sería como un poco de subsistencia básica, ¿no? Para los que estén en el pueblo y por aquellas zonas. Y también darle vida a la zona del pueblo. Pero mirad, esto es precioso, chicos. Fucking nice. Esto yo creo que ya, esto está cerrado. Pero básicamente, mirad la entrada al castillo, qué guapada. Casa de guardián con puente levadizo. Fantástico todo esto. Mira qué chulo. A ver si puedo entrar a verlo. No. Esto está cerrado. Básicamente esto es para guardar el loot, ya lo dije. Ahí solo entran, como he visto, ese tenía rango azul. Ahí solo entran los que tienen más rango. Pues por el tema de colocar bien colocado el loot bueno. Eso ya lo expliqué. Y que no se mezclen en el tema de las calidades y temas así de su estilo. Mira qué guapo todo, chicos. Está muy guapo el juego. Lo que voy a hacer en el siguiente, me voy a ir al pueblo. Voy a dejar a ver si dejo por aquí el caballo. A ver quién me lo, a ver quién lo puedo guardar o dónde lo puedo dejar. A ver si ahora viene esta persona que estaba por aquí. Chiriyu, creo que era. Y le digo lo del caballo. Y yo me iré pues al pueblo allí pues a subir skills. A hacer un poco de vida farmer. O lo mismo me puedo llevar un carro de estos si están vacíos, a ver. Mirar contenido. Estos tienen cosas y tienen caballos. Lo mismo a ver si me dejan un carro, ¿sabes? Un carro para trabajar en el pueblo, llevar piedras y asfaltar los caminos. Pavimentar, esto está muy lleno todo. Y allí pues pavimentar y hacer cositas, chicos. Cosas chulas. Está lleno de cosas. Serán cosas para guardar. Bueno, chicos, pues lo dicho, vamos a dejar por aquí el episodio. Ya os he enseñado el caballito, hemos visto lo del mentor de escuela. Así que dejamos por aquí, chicos, este pedazo de capítulo, de este pedazo de juego. Ya sabéis, si os ha gustado y queréis más, darle un buen like. No olvidéis suscribiros si sois nuevos por el canal y activar la campanita para apoyar a crecer el canal. Ya sabéis que eso se agradece un montón y es muy importante para apoyar, chicos, a los canales. Ya sabéis, seguirme también en Twitter, que está ahí abajo en la descripción. Uniros a mi Twitch para también cuando haga directillos, que también hago directillos en Twitch. Y yo que sé, bueno, tenéis ahí todo en la descripción del vídeo, chicos. Un saludito, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego. ¡Oh, yeah, sí!